Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de la familia de Guatemala. Pues el día de hoy estamos aquí en medio del patio. Eso es lo bonito de vivir así, ¿verdad? De que uno pues sale un poco al patio a relajarse. Hay donde estar en la sombra, descansando un ratito. Y pues acabamos de estar desayunando. Yo estoy desayunando un poco de... Bueno, algo que me inventé, que no me inventé, algo que vi en Facebook. Unas tortillas de harina como con carne molida y queso. Bueno, y hay que balancear la dieta con lechuga. Aunque lleve más peso la tortilla con queso y carne. Pero aquí estamos un ratito relajándonos y también les quiero contar... ¿Chalupa, Lenino? Chalupa. Bueno, sí, algo así como chalupa. Bueno, también les quiero contar que vamos a ser abuelos. Les cuento a todos que vamos a ser abuelos. ¿Vamos o ya somos? Bueno, perdón, somos, ya somos abuelos. Ahí está Ronnie chineando. Bebé, me dejaron aquí. Lo que le toca hacer a los papás, ¿verdad? Le dejaron chineando a la nieta. Mientras que se fue a bailar la mamá, me dejaron a mí cuidando. Ay, no. Lo que no hiciste, lo estás haciendo ahorita con... ¿Cómo es así, va? ¿Pero cómo le hace, vos? Está chineando nuevamente Ronnie. O sea, ¿para que se duerma? Me cela porque se va a despertar y va a empezar a llorar. Ah, ya vino la mamá después de ir a echar un baile. No. ¿Fuiste a bailar? No. ¿Se fue a bailar y aquí dejó abandonada a la hija? No. Ah, qué mamá esa tan irresponsable. Ella ya no llora. Está contenta con el abuelo. Si ayer en la cama me la va a meter, aquí te dejo un ratito, cuidala, dice. Ni que ir a bailar, dijo. Oíme, ¿le puede pasar algo así? Le muestro la cartita a mami. Va. Esa la adoptó la Mariana, se llama... Esto cae la Leli. Ay, ya no me acuerdo el nombre que le pusimos. Le digo yo, esa no se parece a vos, Mariana, se parece a la abuela porque es gorda y es blanca, le digo yo. Igual que la abuela. ¿Ah? ¿A doña Silvia? No, yo soy la abuela. Ah. Ella es de bisabuela. Sí. Pues vos sos abuelo, nosotros somos abuelos. Exacto. Tiene como la muñeca, mostrarla así sentada. Es bien gordita. Bien durita sus manitas, ¿verdad? Sí, como gorda de verdad, ¿verdad? Yeah. Bueno, ahí está su carta de adopción de la Mariana. Se llama Chloe. No, yo le voy a decir. Ah, bueno, ¿cómo se llama Mariana? Chloe Sofía. No, ¿cómo? Ajá. Sí. Chloe Sofía Pereyó Cano. Nació el 23/11/2023. Lugar de nacimiento, San Antonio Xochitepeques. Peso 15 libras. Estatura 60 centímetros. Eso es lo que nos inventamos con la Mariana. Y dice adoptada por Marjorie. ¿60 centímetros no mide ya todavía? ¿Será que no? Hombre. Nosotros sí le pusimos. Bueno, dice adoptada por Marjorie Mariana Pereyó Cano. Bueno, aquí está su acta de nacimiento de la bebé. Que la adoptó la Marianita. Bien. Pero, ¿y cuándo va a ser su cumpleaños? Sería el otro año, el 23 de noviembre del otro año. Tal vez cuando yo tenga 9. Ajá. ¿Verdad? Así, mami. Cuando tenga novio. Bueno, entonces. 9. Cuando tenga un día, Ronnie ya traumado, ¿verdad? Cuando tenga novio. Cuando tenga novio. Bueno, ahí también. Ahí está la bebota. Ahí está la nieta de Ronnie. Ya lo pusieron, ya lo ponen a cuidar a la nieta. Ronnie viene a descansar del trabajo y la ponen a cuidar a su nieta. Bueno, ahí está también Ronnie, aquí es uno de los lugares donde Ronnie descansa un rato por la sombra. Bueno, cuando viene, pues se va a dormir, ¿verdad? Porque viene, cuando está en el turno de noche, pues viene bien desvelado. Entonces se va a dormir. En el día, pues él puso su hamaca. Miren aquí, muy bonito el lugar donde la colocó. Hay bastante sombra. Mucha sombra, miren qué bonitos los colores. Siento como que estuviera en la playa. Sí, entonces... aquí falta verte en bikini. Ah, para la madre. A orilla del río, un clavado ahí. Pues sí, para que todo sea más realista. ¿Vos me querés ver en Pititango aquí sentada? En bikini, un mi caldo de marisco. Un tu coco. Ajá. Tú como que estuvieras a la orilla de la playa. Solo mis lentes me hicieron falta. Solo los lentes. Bueno, pues aquí puso, como les decía, va. Hay bastante sombra. Es muy bonito vivir aquí ustedes en este ambiente, aunque también uno a veces necesita, pues, del pueblo, va, de vivirlo, de estar en el pueblo. Pero pues ya uno, pienso yo, ¿verdad? Que esto es bien relajante a veces, ¿verdad? Porque a veces la bulla de los carros. Yo he oído que a muchas personas le gusta vivir así, alejado del pueblo un poco. Porque... No, sí, a mí me gusta vivir aquí, pero hay veces que necesito estar un poco más cerca del pueblo también. A veces me siento yo con mucha soledad o algo así porque aquí no pasan carros. O sea, la tranquilidad es bonita, ¿verdad? Pero... A veces uno también necesita un poco más, tan siquiera, de ver de lejos la carretera o algo así, ¿va? Es cierto.
Bueno, y otra cosa que pues yo nomás me recupero un poco y ya estamos haciendo aquí los planes a dónde vamos a ir a hacer grabaciones. Porque eso es lo que hacemos aprovechando cuando yo descanso en el día, aprovechar ir a visitar Ir a casos entregar también, ¿verdad? ayudas, ajá. Entonces ya tenemos ahí en la mira a ¿A qué casos dónde? vamos a ir y ya nos ponemos de acuerdo, ya Leslie está desayunando y como decimos aquí, ¡jo! Jopa la guachoche. No, no es para, vamos para la casa. Sí, ese vamos para la casa. No, nos vamos ya, como dijo Ronnie, ya tenemos en la mira a dónde vamos a ir, entonces ya agarramos camino. Solo pues él ya durmió un rato, ya se levantó a desayunar, ya desayuné yo. Comió Ronnie lo mismo que yo, unas como tipo chalupas que les había mostrado. Y pues ya después agarramos nuestra ruta, ¿verdad? Bueno, y también quiero contarles de que Dani y Ronito para vacaciones también les gusta practicar deportes. Esta vez, ¿qué es lo que van a practicarle él? Kung Fu. Kung Fu. Lástima que aquí en nuestro pueblo pues no hay muchas oportunidades de practicar cualquier deporte, ¿verdad? Tenemos que viajar a otra ciudad como para que ellos puedan practicar boxeo, natación No hay o... apoyo aquí de... Sí, legalmente aquí eso sí falta mucho, legalmente. Aquí un niño que tenga talento en boxeo o natación se tiene que esforzar mucho y salir a otra ciudad para poder sobresalir, porque aquí se pierde el talento en ese sentido. No, Aquí no y más hay oportunidad gasto. para fútbol, que es lo más común legalmente, el fútbol es lo más Sí. común. Y como les digo, hay otros deportes bonitos, ¿verdad? Atletismo y todo eso, y aquí no es tan común eso. No, y requiere tiempo de uno y a veces tiempo es lo que menos tenemos, ¿verdad? Aparte requiere más gasto, estar viajando a otra ciudad, más peligro, Por eso decía otro esfuerzo, que es ajá, otro otro esfuerzo, si esfuerzo querés más sobresalir grande. es otro esfuerzo. Y a veces ellos tienen el deseo de ir, quieren, pero la verdad, como dijiste vos, quiere esfuerzo, ¿verdad? De todas las formas, ¿verdad? Tiempo, dinero, todo. Tanto esfuerzo del niño que se va a tener que sacrificar más, como también económicamente de los papás. El apoyo de los papás ahí es fundamental, porque Sí. si no hay apoyo de los papás y el niño está pequeño, se queda Y es sin aprovechar bueno. su talento. Es bueno apoyar a los hijos, ¿verdad? No, yo, bueno, con Ronnie siempre tratamos la manera de apoyarlo lo más que podamos. Por lo menos en a Ronito en deporte, ¿verdad? Le hemos apoyado bastante en el deporte, ¿verdad? De fútbol. A la nena la llevaba yo a ballet antes de enfermarse. También la llevaba a la ballet, pero por lo mismo que se enfermó, pues ya no fue. Gracias a Dios, nos sentimos contentos de que ya va a terminar el tratamiento que tomó durante 6 meses. Gracias a Dios, ya. Bueno, yo le agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Que está con vida, que está sana y pues ya la declaramos ya sana, ¿verdad? Ya poquito Venga, le falta espera. para terminar. Entonces, pues nos sentimos contentos, ¿verdad? Lo más importante es que la familia estemos todos bien, porque a veces de qué Es sirve todo, tener, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, lo importante es que la estemos sanos todos, ¿verdad? Y estemos juntitos, eso es lo más importante. Exacto. La salud es lo más importante en la familia, ¿verdad? Sí, porque sin salud, imagínate, uno enfermo, está uno triste, o como dice a veces tu mamá, cuando uno regaña a los güiros, dice, cuando están enfermos está uno llorando y cuando están bien, está uno... Sí. Aunque siempre pues, se corrigen normalmente como se corrige un niño, ¿verdad? Se tiene que corregir a la ley, ¿verdad? Pero pues siempre hay que darle gracias a Dios. Solo Ronnie ahora que nos abandona nos quedamos solos. No, se va por los mismos hijos a luchar. Y Así es. yo voy a ir a comer Y me vas a esto. decir buenas. Buenas tardes. Y Siéntate aquí, hoy. mira, viejo. ¿Ah? Siéntate ahí. Y como yo voy a ir a. ¿Cómo va? Ahí donde yo voy. Hay taekwondo, boxeo, kung fu. Hay de. Hay boxeo también. Sí, ahí dice. No, ¿dónde vas a ir ahorita? No, es en San Antonio. No, pero hay un segundo nivel y ahí dice todo lo que hay. Ah, también. Ahí dice artes marciales y hay de todo ahí. Para mí sí Ah, no nuevo, es que sabía. hay boxeo. Artes marciales, boxeo, taekwondo, y hay kung fu donde yo voy a ir con Lo Brunito. que pasa es que acordate que aquí es pagado y en Mazate es gratis. Por eso te decíamos de ir a otro pueblo porque allá sí son proyectos que pone el alcalde, o sea, no se paga. Pero cambio si vas aquí, si se paga es una mínima cantidad. Y al parecer es mejor lo nacional, aunque no se pague, el gobierno invierte en instalaciones así donde van a aprender el boxeo y otras disciplinas. Es mucho mejor porque de ahí mismo lo sacan a competir a otro lado. Entonces lo privado quizás solo lo van a enseñar a boxear, pero no hay futuro en eso legalmente. No hay futuro, la verdad que no, porque cambio de eso lo el Y no beneficio. sabía que había boxeo. Yo tampoco, pero bueno, hay un rótulo, yo no lo he leído, pero Dani Pana lo leyó.
Entonces, qué bueno, ¿verdad? Pero como dijiste vos, tiene sus beneficios ir allá porque ya ellos te van a competir y te apoyan. En cambio aquí no. Exacto, así es. Bueno, amigos, pues ya les mostramos ahí qué estamos haciendo el día de hoy, cómo está Ronnie relajándose, qué estamos haciendo aquí en medio del patio. Y que diga Dios la cosa. La Chloe. ¿Cómo? Chloe. Chloe. Chloe Sofía. Qué enredado el nombre. Qué enredada Mariana y sus nombres. Adiós. Bueno, entonces adiós, amigos. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Adiós.